Conexión Abierta. Hola amigos de Conexión Abierta, les traigo una invitación muy especial del 17 al 19 de agosto al Festival Nacional de Música Mangostino de Oro en Mariquita, Tolima. Así que la idea es que ustedes vayan y disfruten de muchos duetos y tríos que nos trae este gran festival, este gran evento que se celebra en este municipio Mariquita. Así que la invitación es para que se conecten con el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. La alegría popular. Al Festival Nacional de Música Mangostino de Oro, que llega a su 23ª versión. Esta vez nos vamos a encontrar con los mejores duetos, los mejores tríos y canciones inéditas previamente seleccionados, oriundos de diferentes partes del país, como lo son el Dueto Real de Bogotá, el Dueto Rojas y Mosquera del Espinal, el Dueto Entre Cantos de Ibagué, Azul Rosa de Cali, el dueto de coro dúo de Neiva, Café Maduro de Pereira, Juan y Miguel de Bogotá, Fernando y José de Lérida y Armonizando Dúo de Neiva. Las canciones inéditas seleccionadas son Colombia Patria Bendita del maestro Carlos Lozano, que la defiende el trío Los Haces de Colombia, Cantar Bambuco, Caña de María Victoria Romero, interpretada por ella misma, Su Majestad el Tiple de Antonio Quintero, es un bambuco que representa a Mariquita, el 10 mariquiteño, Tejiendo Sonidos, Bambuco de Víctor Hugo Reina, el dueto Armonizando Dúo, Querido Tiple, Danza de Jorge Roballo, que interpreta el dueto Real, y Abriendo Caminos, Bambuco de James Arturo Morales, dueto Rojas y Mosquera. El concurso de tríos está engalanado con la presencia del Señor Trío de Bogotá, Maestrío de Medellín, Claro de Luna de Medellín, Amaranto Trío de Popayán, Trío Bossa Nova de Ibagué, Terceto Vocal de Duitama, Alchaló de Bogotá, Trío Los Virreyes de Bogotá y Artes Trío de San Juan de Pasto. Igualmente tenemos artistas invitados, como son los tríos Haces de Colombia, ya mencionados por ser ganadores el año anterior, el dueto Cafecito y Caña, Quinteto Leopoldo Federico, dos veces nominados al Grammy Latino, el coro polifónico del Nuevo Tolima, dirigido por el maestro Carlos Manuel Fernández, la agrupación Mix Band del Conservatorio de Ibagué, dirigida por el maestro Germán Camacho Serrano, el grupo Semillas de Paz y también la Big Band de Ibagué. Quiero con esto resaltar que estamos haciendo un esfuerzo grande por tener novedades, como lo es la presencia o el encuentro de los Luthier, son los maestros Tobías, también el maestro Valencia y Noguera, que nos visitan como consultores de instrumentos de cuerdas especializados. Vamos a tener también el encuentro de los Juglares del Tiple, es el concierto dialogado, que integrado este concierto y como invitados especiales Gustavo Adolfo Rengifo, Negro Parra y David Puerta. El Mangostinito tendrá la presencia de Alana, esa niña cantante de ese programa La Voz Kids. Igualmente vamos a tener la presencia de Mariquita, un quinteto o un trío de flautas de la vereda La Cabaña, y la presencia de la Orquesta Sinfónica de San Sebastián de Mariquita, al igual que muchas novedades que hay alrededor de lo que es el conservatorio de Tiple y el mismo concierto, que estará presidido, pues, engalanado con la presencia de Lucas Saboya, ese gran tiplista de origen boyacense y que nos representa a nivel internacional. Eventos no tienen ningún costo, es entrada gratis para el público. Queremos significar entonces que el apoyo es muy importante, adquiriendo los productos de Corarte, como son ponchos, gorras, CDs, que tenemos de las últimas colecciones de CDs, y el que quiera un sitio preferencial, pues puede voluntariamente adquirir un bono. Quiero invitar a todas las familias del Tolima que se desplacen a San Sebastián de Mariquita del 17 al 19 de agosto próximos a disfrutar de este hermoso espectáculo, que es la 23ª versión del Mangostino de Oro, con, como ya lo dije, con los mejores duetos, tríos y canciones inéditas y artistas de primera línea invitados especiales. Ardientes como las palmas de Natanaima en verano, vivirás. Conexión Abierta.